compone un compositor de Choroní que se llama Manuel Llanes. Hace popular Francisco Pacheco de la Serenata Guayanesa. Es una fábula de amor entre un hombre y una flor. Dicen que el señor se enamoró de una chica del extranjero, pero la chica no podía quedarse, pues. Entonces él decía que él no era un mago para retener la fuerza del río de obligaciones y responsabilidades que lo separaban. Se llama Viajero en el Río y suena así. Ah, bueno. Paseando una vez por el malecón, extasiado me quedé al ver una flor perfumando el río. Era angelical como el azar, y corría buscando el horizonte. Se perdía, la quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti, y que fuera un mago para contener la fuerza del río. Y se fue ocultando y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando te recuerdo, triste voy al malecón para ver si el río cambia la corriente. Vuelvo a ver mi flor. Quise abrazar, quise amarla como a ti, ni que fuera un mago para contener la fuerza del río. Y se fue ocultando y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando te recuerdo, triste voy al malecón para ver si el río cambia la corriente. Vuelvo a ver mi flor, vuelvo a ver mi flor.